queridos agricultores y agricultoras. Estoy feliz de estar nuevamente con ustedes. Soy Noris y junto a Sony, a Carlos, a nuestra familia universitaria de la FCA, te recibimos en Agrocultura. Hoy disfrutaremos de un programa muy variado, lleno de mucha información, cosas muy interesantes y divertidas para ti. ¡Acompáñanos! Hoy en Agrocultura ustedes serán nuestros maestros, junto a Austin y Dashlin. Recorreremos jardines que serán una maravillosa escuela y aprenderemos junto a ellos. Nos pondremos al día en labores de mantenimiento de los árboles. El señor Clemente Guerra nos explica por qué debemos podar y dar mantenimiento a los árboles de nuestros patios, fincas y comunidades. Me acompañarás a cosechar tomatitos cherry. Te contaré la historia de esta tomatera y sabremos qué es el licopeno y lo beneficioso para nuestra salud. En Comunidad FCA visitamos a las maestras, a los chicos y chicas del CAIPI, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en su sede de Chiriquí. Y Gilcarlo nos presenta una de las frutas más deliciosas, nutritivas y accesibles que tenemos en nuestro bello Panamá. El guineo, que no debe faltar en nuestras meriendas diarias. Y por supuesto, Sonia Alessandro nos presentará EcoTips. Y si tienes pececitos de mascota, presta mucha atención a los consejos de Sophie en el segmento Mascoteando. Esto y mucho más en Agrocultura. A continuación, EcoTips con Sonia Alessandro. Conozcamos más sobre un importante recurso que hace que nuestras plantas y nosotros mismos tengamos una maravillosa vida, el agua. Hola, soy Sonia Alessandro. Transforma tus hábitos y sé más amigable con el medio ambiente siguiendo sencillos consejos, los cuales nos ayudan a cuidar nuestro planeta desde nuestros entornos, hogar, escuela, trabajo, oficina o finca. Sé un ciudadano consciente para preservar los recursos naturales y el medio ambiente. Las plantas y los animales estamos llenitos de agua en todas las partes de nuestro organismo. Somos esponjas que sin agua nos secamos y morimos. Y es bueno saber que nuestras acciones nos acercan o nos alejan de este recurso. Mira, si deforestamos y quemamos, esas áreas dejarán de capturar agua. Se secarán como desiertos, porque el suelo no absorberá y se erosionará. No habrán plantas que retengan la humedad, y el agua que caiga con la lluvia se evaporará de inmediato. Si botamos basura en la naturaleza, todo lo que se descompone, se pudre y chorrea irá a las fuentes de agua. Estará contaminada y no servirá. Será un agua dañina y nos enfermará a nosotros y a todos los seres que la beban o absorban. Cuidemos nuestras acciones, individuales y colectivas. Vivamos el presente y construyamos un futuro con agua accesible y pura para todos. ¿Y tú? ¿Qué futuro estás dispuesto a construir? Soy Sonia Alessandro y esto fue EcoTips. Síguenos en Instagram y en el canal de YouTube Agrocultura UP para que conozcas más sobre este y otros interesantes temas. Seguimos con más en Agrocultura. Esta es una planta de bijao. Tiene muchos usos, como envolver tamales, bollos, monos, y también es un recurso natural sostenible, biodegradable, que nos ayudará a mantener nuestros entornos libres de contaminantes. Pero ahora te invito a conocer el CAIPI de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá en su sede de Chiriquí. Buenos días, mi nombre es Diana de Wedemeyer.
Soy la directora del CAIPI de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y estamos aquí para pasar un buen día. Tenemos actualmente 43 niños en el CAIPI de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de los cuales gran parte son de aquí, de los compañeros de la institución, y otros son de la comunidad, hijos algunos de los egresados de aquí de la facultad. Los niños aquí en el CAIPI aprenden un montón de cosas, ¿verdad? Aprenden de ciencias, de matemáticas, aprenden de agricultura y de agrocultura también. Aparte de eso, se les enseña colores, formas, se les enseñan valores, se les enseña muchas cosas en conducta también. Pasamos el día prácticamente aprendiendo y jugando. Tenemos tres maestras. La maestra de kinder se llama Zuleika Moreno, que es este grupo de kinder. La maestra Katherine Rodríguez, que es del grupo de pre-kinder, actualmente tiene 13 niños. Y la maestra Luz, que es del grupo de maternal, que trabaja actualmente con el grupo de 3 años. Tenemos una maestra que nos está apoyando, que se llama Suhey, y ella está apoyando con el grupo de 2 años, maternal de 2 y maternal de 3, y pre-kinder de 4 y kinder de 5. Muy buenos días, gracias por la invitación de Agrocultura. Mi nombre es Zuleika Moreno, soy maestra de grado del grupo de kinder. Me siento muy bien con este grupo, estar aquí en esta Facultad de Ciencias Agropecuarias. Ellos aprenden de nosotros también aprendemos de ellos y es una familia, el CAIPI, cada grupo es una familia. Muchos traen muchos chistes, anécdotas de ellos, también el recreo lo veo como ellos juegan y a veces me río de las mismas cosas de ellos, de su inocencia, de ver eso en ellos. Todo el año tenemos muchas actividades, algunas son aquí internas, ¿verdad? Dentro de los predios de la facultad, ya sea en el auditorio, ya sea en los salones y fuera de la facultad también, los llevamos de gira y los llevamos de recreación a otros lugares también. Dentro de la facultad ellos asisten al área de zootecnia, a los laboratorios, laboratorio de informática, el auditorio y todos los predios de donde estamos instalados nosotros actualmente, ellos conocen todos los alrededores. Se les lleva, recién llegan, se les lleva un recorrido para que ellos disfruten y conozcan las instalaciones. Allí conocimos a muchos amigos y amigas, entre ellos Jill Carlo, que a continuación nos va a presentar un interesante tema. Acompáñame a verlo. Hola, soy Jill Carlo Kiel Gutiérrez. Tengo 5 años. Me gusta la vida en el campo. La tierra nos da todo lo que necesitamos. Hoy en Agrocultura los invito a conocer una planta con frutos muy deliciosos y nutritivos. Ven, acompáñenme. Gracias, Jill Carlo. Como lo mencionaste, hoy conoceremos una de las frutas más completas, ricas y nutritivas, el guineo o banano. Entre las 3 raciones de frutas diarias que debemos consumir para mantener una buena salud, el guineo no puede faltar. Además de ser económico, podemos cultivarlo en el patio de nuestras casas, en nuestros parques, en las escuelas y en cualquier lugar de nuestras comunidades. No necesita mucho mantenimiento y produce frutos constantemente. La planta del guineo o banano se conoce como tallo. Cuando cosechamos un racimo, se corta el tallo y por allí mismo viene creciendo otro tallo que producirá otro racimo de estos maravillosos frutos. Jill Carlo, a ti, a nuestros amigos del CAIPI de la FCA y a todos los agricultores y agricultoras que nos ven, les daré 5 buenas razones para que comamos guineo todos los días. 1. Nos brinda energía instantánea. Eso que necesitamos después de estar corriendo todo el rato por el patio y haciendo ejercicio. Son uno de los alimentos preferidos de los deportistas, porque los carbohidratos que contienen se convierten en una fuente de energía instantánea. Para nosotros, los más grandecitos, y para ustedes, los más pequeños, son el fruto ideal como merienda y para recuperar fuerzas luego de jugar o practicar deportes. 2. Facilita la digestión.
La fibra que se encuentra en los guineos fomenta una buena digestión. De hecho, un solo guineo del tamaño medio puede aportar el 10% de la dosis diaria de fibra recomendada. Los guineos también contienen una sustancia denominada pectina. Sí, apréndansela, pectina, que es soluble en agua y que sirve para alimentar las bacterias beneficiosas, o sea, las que son muy buenas, que habitan en el aparato digestivo y nos ayudan a tener una muy buena digestión. 3. Previene la anemia. La deficiencia de hierro, la cual se produce cuando la producción de glóbulos rojos se ve afectada, provoca anemia y eso nos hace sentir muy mal. Para evitar este problema, se recomienda que la dieta de los niños contenga alimentos ricos en hierro, ácido fólico, vitamina B12, que son sustancias que intervienen en la formación de los glóbulos rojos. Y maravillosamente, los guineos contienen todos estos nutrientes, por lo que estimulan la producción de la hemoglobina y contribuyen a prevenir la anemia. 4. Comer guineo mejora el funcionamiento del cerebro. Los guineos son ricos en vitamina B6, la cual mejora las funciones cognitivas, como la memoria. De hecho, un guineo grande puede proporcionar la mitad de la cantidad de vitamina B6 recomendada. Y también son ricos en magnesio, potasio, dos minerales que intervienen en la transmisión de los impulsos eléctricos en el sistema nervioso. Y eso nos ayuda a tener un cerebro muy saludable con grandes ideas. 5. Ayuda a saciar el hambre entre las comidas. Debido a su contenido en pectina, como ya lo mencionamos anteriormente, y almidón resistente, brindan una gran sensación de saciedad y retrasan el vaciado del estómago. Comer guineo nos ayudará a dejar a un lado todas esas tentaciones y ganas de comer snacks chatarras que nos hacen mucho daño. ¿Y desde cuándo creen ustedes que se pueden comer los guineos o bananos? Pues se pueden introducir en la dieta de los niños desde una edad muy temprana, después de los 6 meses cuando comienzan la alimentación sólida. De hecho, son un alimento muy nutritivo para el bebé y prácticamente no tienen riesgo de generar alergias. A partir de los 5 años, los niños pueden comer varios guineos maduros al día. ¡Y pueden comerlo en cualquier momento! Lo mismo da en el desayuno que en la merienda o como parte de las comidas. Y anoten este dato curioso. Los perros pueden comer guineos con moderación. Así es que aprovechemos una de las mejores frutas que tenemos en nuestro hermoso Panamá, el guineo. Gracias Gilcarlo y a todos nuestros amigos del CAIPI, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá. ¡Seguimos en Agrocultura! Quédate con nosotros porque más adelante en Agrocultura, junto a Austin y Dashlin, recorreremos jardines que serán una maravillosa escuela y aprenderemos junto a ellos. El señor Clemente Guerra nos explica por qué debemos podar y dar mantenimiento a los árboles de nuestros patios, fincas y comunidades. Y no se pueden perder el segmento Mascoteando con Sofía, junto a Sonia Alessandro, Ecotips. Me acompañarás a cosechar tomatitos cherry. Esto y mucho más en Agrocultura. ¿Y qué tienes sembrado en tu huerto, en tu balcón o en una maceta? Cuéntanos, comparte con nosotros en Instagram, Agrocultura UP. Seguimos en Agrocultura con otro interesante tema. Agrocultura, ustedes serán nuestros maestros. Junto a Austin y Dashlin, recorramos jardines que serán una maravillosa escuela y aprendamos junto a ellos. Austin y Dashlin nos mostraron grandes beneficios de recorrer jardines y huertos. 1. Las ciencias llevadas a la práctica.
El ejercicio de medir, identificar, contar o razonar el espacio que requieren las plantas en el jardín o el huerto permiten ejercitar conceptos centrales de la matemática. Del mismo modo, el presenciar el ciclo de la vida de cada planta tiene una relación directa con numerosos principios científicos. 2. Fomenta la independencia en los niños. Como es un espacio que no cuenta con demasiados riesgos que puedan afectar a nuestros hijos, el jardín es una gran oportunidad para que estos puedan ejercitar su independencia. Cuando Dashlin y Austin recorrieron el jardín, nos mantuvimos cerca de ellos, pero les permitimos suficiente espacio para que exploraran, resolvieran situaciones y se sintieran libres de tomar decisiones. 3. Todos los sentidos se ponen a prueba, distinguiendo los colores, olores, texturas, sonidos y sabores. Mejora la inteligencia motora. El uso de manos y ojos, sin duda fundamentales para las actividades del huerto y el jardín, ya sea al regar, plantar o cosechar, estas habilidades se desarrollarán de forma natural y progresiva. 5. Compartir en familia. El jardín es una excelente actividad para expandir y profundizar nuestro vínculo como familia. Es un espacio donde probablemente surgirán preguntas, dudas, anécdotas, risas y mucho amor. Si nos ponemos a reflexionar sobre todo esto, nos damos cuenta que la naturaleza es la gran maestra, la primera escuela para todas las especies. Nos enseña a desarrollar todas nuestras habilidades desde muy pequeños. Por eso, expongamos a nuestros hijos a entornos naturales. Cultivemos la responsabilidad de proteger el medio ambiente y veremos que sin decirles, ellos sabrán qué hacer. Lo descubrirán de manera divertida y fortaleciendo su vínculo vital con la naturaleza. Es muy importante considerar el mantenimiento de nuestros árboles en los patios de las casas, en las fincas y en entornos de nuestras comunidades. Si hay que podarlos, hay que tumbarlos porque representan algún riesgo para el entorno. Conoceremos de este importante tema junto al señor Clemente Guerra. Yo me dedico a poda de árboles, ¿verdad? Tala de árboles, hacer ramadera. Como 20 años ya de ejercer la profesión. ¿Qué es lo que pone en riesgo de que los árboles se caigan? Casi que en todo Panamá, en todo hay mucha brisa, demasiada brisa. Entonces árboles cerca de las casas, yo he visto bastantes ocasiones que los árboles le han caído a las casas. Hay que tener ese cuidado, ¿verdad? De no tener árboles grandes cerca de las casas, porque ahí es donde está el problema. Como se ve la propiedad cerca, ¿verdad? Peligra la propiedad, entonces talándolos de tal manera que no vamos a dañar cercas, que hay cerca de ciclón, que hay árboles sembrados abajo, ahí se ve, ¿verdad? El mango, para no dañarlo tampoco y tratar de hacer la tarea lo mejor posible. ¿Qué recomienda usted a las personas que se dedican a este oficio, a este trabajo, cuando lo están haciendo? En esto se necesita mucha pericia, mucha precaución, ¿verdad? Tener su equipo, su arnés, sus sogas, su motosierra, todas sus cosas en condiciones, porque es un trabajo bastante delicado. Pero bueno, sí, después que uno tenga el conocimiento, pues se puede hacer después que te tenga el equipo adecuado, ¿verdad? A mí me dice la gente, oye, que tú eres no sé qué, que tú tumbas árboles. Digo, no. Cuando vamos a parte que se puede podar, yo le recomiendo a la gente, mira, poda, a lo mejor no lo tumbe. Mira, lo que se quiere es cuidar y reforestar y a la vez, pues, ayudar a que el medio ambiente. Volvamos a lo que éramos, que todo camine de la forma correcta. Mi nombre es Clemente Guerra, desde Potrerillos Arriba. Sigan viendo Agrocultura. Acompañaremos a Noris en Bitácora Agrocultura. Me acompañarás a cosechar tomatitos cherry. Te contaré la historia de esta tomatera y sabremos qué es el licopeno. Y esta es nuestra parcela de tomates cherry. ¡Ay, qué ricura!
De verdad que esto me pone feliz. No, no les miento, esto, wow. Estos tomates, voy a contarles la historia de estos tomates. De hecho, cada cultivo tiene su historia y vale la pena contarla. Estos tomates son producto de unas plantitas que nos regaló nuestra tía Lari, que ya no está con nosotros en este plano de la existencia, pero esto es uno de los legados más maravillosos que nos ha dejado. Esas plantitas las sembramos, dieron fruto, guardamos la semilla, los volvimos a sembrar. Esta es la cuarta, si no me equivoco, es la cuarta generación de esos tomates cherry que en algún momento la tía Lari nos regaló con mucho amor. Hay tomatitos. Lo interesante es que inicialmente eran de este tamaño, eran como así, pequeñitos. Y ahora, miren el tamaño que tienen. Ellos se han ido adaptando a este terreno, a estas condiciones de suelo, de clima, y de alguna manera les está encantando porque están creciendo. ¡Ajá! Acabamos de encontrar la evidencia de que algún pequeño vecino estuvo por aquí comiendo tomate cherry. Así es que les vamos a permitir también que coman. Si nosotros invadimos sus espacios, invadimos sus territorios, vale la pena también que compartamos los alimentos que cultivamos con las especies silvestres. Si no pueden o les cuesta mucho cultivar otro tipo de tomates, de esos tomates grandes de mesa o tomates perita, los tomates cherry realmente son una opción maravillosa. Pueden hacer salsas, pueden comerlos así mismo. Son muy lindos también, estéticamente son preciosos. Son orgánicos, aquí no hay ningún tipo de químicos, ni pesticidas, ni urea pura. Aquí lo que hay es una mezcla de gallinaza, una mezcla de cascarilla de arroz, tierra negra y muchos cuidados y amor. También les quiero compartir que una de las decisiones que tomamos fue poner como una especie de muro de mastranto, planta aromática deliciosa que tiene un montón de beneficios para el estómago, para los resfriados, nos da mucha salud el mastranto. Y como es una aromática con mucho olor, también ayuda a repeler algunos insectos. A estos tomates cherry no les hemos, como les había mencionado, no les hemos puesto ninguna aplicación. Estamos cultivando, tratando de que todo se produzca de una manera agroecológica. Es lograr que existan nuevamente los equilibrios en la naturaleza. Que si hay plagas, que si hay insectos, que si hay diversos organismos que nos puedan dañar nuestros cultivos, también existan en la naturaleza sus depredadores y que todo se equilibre, que no existan realmente insectos que se conviertan en plagas porque ya tienen sus propios controladores naturales. Aquí está este bebé hermoso, Nim. Miren este Nim, maravilloso. También lo hemos visto en algunos reportajes en agrocultura, el beneficio del Nim. En este caso es uno de los muchos Nim que hemos sembrado aquí en la finca, en diferentes áreas, a 10 metros de distancia. Y esperamos que en pocos años ya esto se convierta en un bosque para crear sistemas agroforestales. Agro de cultivos agrícolas y forestal con árboles forestales. Así es que esa combinación se llama agroforestería. Seguimos acá cosechando y disfrutando de los beneficios y las maravillas de nuestra madre naturaleza. Muchas veces los especialistas en nutrición recomiendan alimentarse con todos los colores del arco iris, una metáfora de lo que sería una dieta completa y equilibrada. ¿Has escuchado sobre el licopeno? Una palabra un poco extraña, pero no tanto, porque posiblemente lo consumes a diario.
El licopeno es el pigmento natural que aporta el color rojo a las frutas y verduras. Es uno de los tantos pigmentos llamados carotenoides. El licopeno se encuentra en tomates, sandías, pitayas, pimientos rojos, entre otras frutas y vegetales. Existen numerosos estudios que relacionan una dieta rica en alimentos que contienen licopenos con beneficios para la salud. El licopeno conserva sus propiedades funcionales después de ser procesado, como la salsa de tomate. No presenta toxicidad y posee efectos antioxidantes, antiinflamatorios y mejora las enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y algunos tipos de cáncer como el de próstata. Verde, amarillo, naranja, morado, azul y licopeno. Come todos los colores y nutre tu vida. Síguenos en Instagram y en el canal de YouTube Agrocultura UP para que conozcas más sobre este y otros interesantes temas. Y si tienes pececitos de mascota, presta mucha atención a los consejos de Sofi en el segmento Mascoteando. Hay un animalito chiquito que nada, ¿cómo se llama? Pez Guppy. Esto es Mascoteando con Sofía. Conoceremos el mágico mundo de los peces Guppy. Son tan divertidos y coloridos. ¿Sabías que los peces Guppy son nadadores muy rápidos? Se deslizan por el agua como si estuvieran bailando. Los peces Guppy son muy pequeños, pero muy valientes. Viven en América del Sur y les encanta vivir en agua caliente. Son como pequeñas lucecitas en nuestros acuarios. Imaginen un arcoíris nadando abajo del agua. Necesitan un lugar agradable para vivir, como un acuario con agua limpia y tibia. Les gusta tener escondites y plantas para explorar. Son verdaderos exploradores submarinos. Ah, y no se olviden de darle comida, pero que sea especial para peces Guppy. Les encanta comer y siempre están listos para una fiesta de sabores. Pero cuidado, no le den demasiada comida. Queremos que estén sanos y felices. ¿Sabías que los guppies son como artistas bajo el agua? Los machos tienen aletas largas y colores brillantes, como si llevaran trajes de gala. Las hembras son un poco más sencillas, pero también muy hermosas, como si viéramos un desfile de moda submarino. Ahora les contaré un dato curioso. ¿Alguna vez has visto una mamá guppy embarazada? Las mamás guppy llevan a su bebé en la panza y cuando están listos para salir, lo sueltan en el agua. A estos peces se les conoce como vivíparos. Antes de despedirnos, recuerden que los peces guppy son seres vivos y necesitan nuestro cuidado y amor. Son pequeñas maravillas que podemos tener en casa. Fue Mascoteando con Sofía. ¡Chao! Agrocultura es una producción de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, con la colaboración de la familia universitaria de la FCA. Profesionales, agricultores, agricultoras, ciudadanos y amigos como tú, comprometidos con el bienestar de todos. Entre naranjos, coleos, bijao y un arco iris de maravillosas plantas de nuestro jardín, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros en Agrocultura. Soy Noris y junto a Sony, a Carlos, a nuestra familia universitaria de la FCA, te invitamos a que nos acompañes en una próxima ocasión. Recuerda seguirnos en Instagram y en nuestro canal de YouTube Agrocultura UP. Abraza la tierra y siembra futuro. Hasta muy pronto. Chao.